Vale. Francisco, ¿todo bien? Sí, les escucho. Ok, es perfecto. No te veo. Sí, ahorita vamos a mejorarlo. Qué lindo. Vamos a mejorarlo. Ay, qué Día. gracioso. Están tan hermosos, queremos verte. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Conciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Fronteras. Yo soy John Bruschini y les hablo desde Roma, Italia. Un nuevo episodio de Sin Fronteras dedicado al juego. Hoy, junto a nuestro experto equipo que incluye a dos renombrados psicólogos, exploraremos la importancia del juego en la vida de los niños y también de los adultos. El juego es una actividad fundamental para el ser humano desde su aparición en la Tierra. ¿Alguna vez han preguntado a qué juegos se dedicaban nuestros antepasados? Prepárense para sorprenderse al descubrir cómo muchos juegos antiguos han logrado superar la prueba del tiempo, llegando intactos hasta nosotros. Un viaje fascinante a través de la historia del juego que nos demostrará cómo, a pesar del paso de los siglos, la esencia del jugar permanece inalterada. La infancia es una etapa de la vida caracterizada por el descubrimiento y el juego. Y esto también era cierto en la antigüedad. Los niños de diferentes civilizaciones antiguas tenían formas únicas de jugar que reflejaban las culturas y sociedades en las que vivían. Hay juegos que han desafiado el tiempo, llegando a nosotros desde civilizaciones lejanas. Es el caso, por ejemplo, del juego de la rayuela, ya conocido en tiempos de los babilonios y aún antes por los sumerios. La rayuela, también llamada zambori, golosa en Colombia, cascallo en Asturias o avioncito en México, es un juego tradicional infantil el cual es propio de todo el mundo. El juego de la rayuela es por lo tanto un antiguo juego infantil que consiste en saltar sobre un pie a través de una serie de casillas numeradas, dibujadas en el suelo, evitando la casilla donde se encuentra una piedrecita lanzada por el jugador. El recorrido incluye casillas individuales y bloques de dos casillas juntas, con el objetivo de completar el recorrido de ida y vuelta sin perder el equilibrio. Gana quien primero completa el recorrido en todas las casillas. En tiempos de los sumerios y babilonios, este juego tenía un valor espiritual importante, donde la piedrecita era el alma que debía llegar hasta el paraíso. Otro juego muy antiguo es el juego real de Ur, que era popular en la antigua Mesopotamia. Las ruinas de esta antigua ciudad se encuentran en el actual sur de Irak. Para darles una idea de cuán antigua es esta ciudad y este juego, basta con pensar que la Biblia la describe como la ciudad donde nació el profeta Abraham, la ciudad de Ur. Este juego comparte algunas similitudes con el Senet, un juego de mesa egipcio muy similar y tuvo una gran importancia espiritual para las personas de la época. No conocemos las reglas de este antiguo juego,
pero debía ser atractivo, porque varios fragmentos antiguos hablan de él. En el antiguo Egipto, los juegos a menudo tenían un significado religioso o mágico. El juego de mesa Senet era muy popular y se creía que tenía implicaciones con el más allá. De hecho, el término Senet significa paso. El paso era un juego con significados religiosos relacionados con el paso de la vida terrenal al más allá. Varios estudiosos del juego han intentado reconstruir cómo se jugaba al Senet y hoy existen, por lo tanto, diferentes variantes modernas de este juego antiquísimo. El juego de perros y chacales, también conocido como el juego de las 58 hoyos, es un antiguo juego de mesa egipcio. El tablero es una caja de madera rectangular con patas de animales y la parte superior decorada con una palma y un camino de 58 hoyos para las piezas. Las piezas guardadas en un cajón interior son 10 varillas de marfil, 5 con cabezas de perros y 5 con cabezas de chacales. Questo juego interessante de perros y chacales fue descubierto en varios sitios arqueológicos. Ha sido llamado juego de perros y chacales por la forma de las piezas, 5 perros y 5 chacales, pero no conocemos su verdadero nombre. Es un tablero muy elegante y se han encontrado 68 ejemplares. Algunos incluso en la antigua ciudad mesopotámica de Uruk, que según los historiadores fue la primera o una de las primeras ciudades fundadas por el hombre. Las reglas exactas del juego no se conocen, pero se presume que el objetivo era mover las piezas a lo largo del camino y alcanzar el hoyo final, ligeramente más grande que los demás, que probablemente representaba el punto de llegada para ambos jugadores. Si los ricos jugaban con tableros de marfil, los pobres tenían que conformarse con jugar con dados y piedras. ¿Y la pelota? No sabemos quién inventó el juego de la pelota, pero sabemos que todos los pueblos han practicado este juego con significados diferentes. Por ejemplo, las pelotas más antiguas que se conocen estaban hechas de lino trenzado y se usaban en Egipto hace unos 4.500 años. En Centroamérica, la misma invención llegó 800 años después y los aztecas aún jugaban con ella en el 1500, utilizando pelotas de goma. Si los griegos usaban pelotas de goma con fines deportivos, para los romanos y los chinos era simplemente un juego. El juego de la pelota, también conocido como tlactli o ulama, era un deporte muy popular y de gran importancia ritual entre los aztecas. Se jugaba en campos largos y estrechos, delimitados por muros en los que la pelota podía rebotar. Los jugadores golpeaban la pelota, que estaba hecha de goma sólida y podía pesar más de 4 kilos, principalmente con las caderas. Las reglas exactas no se conocen. Algunos campos tenían aros de piedra a través de los cuales la pelota debía pasar. Además de ser un pasatiempo, el juego tenía significados religiosos y políticos y podían implicar el sacrificio humano de los perdedores. ¿Qué quieren? El juego es algo serio. En Grecia y Roma, los niños jugaban con juguetes simples como pelotas, peonzas
muñecas. Los juegos de grupo eran populares, como el escondite y varios juegos con la pelota. Estos juegos no solo entretenían a los niños, sino que también les ayudaban a desarrollar habilidades físicas y sociales. En la antigua Roma, los niños romanos tenían una variedad de juegos, muchos de los cuales han sobrevivido hasta hoy. Juegos como par o impar, cara o cruz y varios juegos de habilidad física eran comunes. Los niños romanos también jugaban con miniaturas de soldados, carros y animales, reflejando la importancia de la guerra en la sociedad romana. En la Edad Media, durante la Edad Media, los niños a menudo jugaban con objetos encontrados en la naturaleza, como palos o piedras. Los juegos de rol que imitaban las actividades de los adultos eran comunes, permitiendo a los niños practicar para sus futuros roles en la sociedad. Los juegos de los niños en la antigüedad no eran solo para divertirse, reflejaban las creencias, los valores y las prácticas de sus culturas. A través del juego, los niños aprendían las normas sociales, las habilidades necesarias para la supervivencia y la integración en su comunidad. Examinando los juegos de los niños en la antigüedad, podemos apreciar cómo el juego siempre ha sido un medio fundamental para el aprendizaje y el desarrollo. A pesar de las diferencias en los juguetes y los juegos, la esencia del juego como herramienta de crecimiento y placer sigue siendo universal a través de los siglos. Ah, desde Cultura Proye les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Amigos, aún nos queda mucho por aprender y andar. Hoy no me voy a extender mucho. Tendremos motivo para estar un poquito callados, escuchando a los expertos en materias que vienen a colación. Después de compartir estos momentos, esperemos sugerencia y comentario. Gracias. Salve. Buonasera. Buona tarde. Saluto tutti, sono Anna Giordano dalla Liguria, Italia. Sono qui per ascoltare questa nuova e per seguire un pochettino insieme a voi questa nuova avventura con il tema il gioco, una base per la vita che è molto importante secondo me. Comunque vi auguro un buon ascolto e saluto innanzitutto la nostra associazione, la nostra Cultura Project e tutte le radio di cui non oso dire il nome perché sono tutti in spagnolo e io parlo italiano, quindi lascio il piacere a tutti coloro che parlano spagnolo di poterle presentare. Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Paso la palabra a Blanca. Gracias, gracias, Ana. Muy buenas tardes. Allá noches, aquí tardes. Estamos en Colombia. Mi nombre es Blanca Núñez Orozco. Soy psicóloga, soy mujer de Remar, escritora. Muy feliz de estar aquí, acompañarlos y que juntos caminemos y transitemos a pensar la infancia y a pensar el juego, ese lugar del juego en nuestra vida. Volvernos a un poco a esos momentos en los que nosotros, como seres humanos también y como niños o niñas, jugábamos
eso que representaba nuestra vida. Y le paso la palabra a Sofía. Hola amigos, buenas tardes. Les habla Sofía Calvo desde Lima, Perú, en el nuevo programa Cultura Project. Y en esta ocasión hablaré un poquito de los juegos en la época colonial en mi país, Perú. Gracias. Hola amigos, soy Francisco de Paz Rodríguez. Tuve algunos problemas desde antes para poderme comunicar con ustedes y verlos especialmente a todos. Me da un gusto enorme, Ana, Rosario, amigo Jan, Sofía, Blanca, qué gusto, Efraín, gusto saludarlos a todos desde Chiapas, un abrazo a todos, enorme para todos ustedes. Igual. Estamos a la orden, continuamos. Un gusto. Bueno, un gusto estar también con ustedes, saludarlos desde aquí de Medellín, Colombia, donde estoy en horas de la tarde. Me parecía muy bonito escuchar cuando se nombra como esa diferencia relativa que hay en términos temporales, quienes estamos disfrutando de un lindo atardecer, otros en este mismo momento están disfrutando de un bonito amanecer, otros estarán disfrutando de un lindo descanso de la noche, y eso da cuenta de cómo las realidades todas son tan diferentes y que por tanto es muy importante dar lugar a las singularidades de cada ser humano. El día de hoy yo voy a estar también vinculándome con este tema que alude al juego, y voy a estar tratándolo específicamente desde lo que tiene que ver con el juego en la vida adulta, el lugar que ocupa y algunas situaciones que voy a estar nombrando y dejando allí como cuestiones para analizar, porque no quiero llegar con determinaciones, sino que más bien quiero invitar a que tengamos un espacio de apertura para que nos hagamos preguntas y nos permitan reflexionar de cómo la vida en las diferentes etapas va generando algunos cambios en el ser humano que lo posicionan de manera diferente, y que valdría la pena preguntarnos si lo estamos haciendo de la manera más adecuada, o si de pronto en esa tal vez necesidad u obligación de crecer vamos dejando de lado cosas que son tan importantes como lo es, por ejemplo, el juego, que es tan ávido en los niños en sus primeras etapas de vida. Gracias, Efraín. Para todos ustedes, queridos amigos, me voy a permitir leerles un poema de mi propia inspiración que le he titulado Mi Rosa. Me avisaron que llegaste, a mis sentidos avispaste, a mi corazón alegraste, apresuré mis pasos para conseguir mercarte un ramo de blancas rosas. En medio de un jarrón de rosas rojas, ahí te vi, mi blanca rosa. Me pasé por varios estantes, el tiempo se me hacía distante. Véndame la blanca rosa, le dije al mercante. No la vendo sola, me contestó enojado. Al distraerse, atendiendo a otro cliente, me robé la rosa blanca. Iba rumbo a tu casa para entregarte y vi tu cuerpo en un estuche de cedro inerte. Muchas gracias. Autor Francisco de Paz Rodríguez para todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, que les invita a un viaje nostálgico y revelador a través del tiempo y el espacio lúdico, con
John Bruschini, Anna Giordano, Blanca Nubia, Orozco Giraldo, Efren de Jesús, Castaño Gallego, Sofía Calvo, tenemos Francisco de Paso Rodríguez y Rosario Morales Vargas. En este episodio exploraremos cómo los juegos han evolucionado desde los días de la infancia en los patios y calles del barrio hasta las experiencias digitales en el mundo virtual. Nos sumergiremos en conversaciones íntimas y reflexivas con amigos del grupo Cultura Project de diversas nacionalidades e idiomas, quienes compartirán sus recuerdos más queridos y discutirán cómo el acto de jugar ha moldeado sus vidas. Desde la emoción de perseguir una pelota en un campo abierto hasta la adrenalina de competir en un videojuego, lúdicamente Viajes en la importancia del juego busca comprender cómo estos cambios reflejan e influencian nuestra sociedad y la vida de cada uno de nosotros. A lo largo del programa conoceremos a personas de diferentes edades y culturas que nos compartirán sus experiencias únicas con el juego. Junto analizaremos el papel fundamental que juega el juego en nuestro desarrollo individual y social, desde la infancia hasta la edad adulta. Descubriremos cómo el juego nos ayuda a aprender, socializar, desarrollar habilidades y liberar el estrés. Está mucho ruido, Francisco. ¿Está preparando un café? No. No. Allora. Sin Fronteras se caracteriza por derribar las barreras geográficas y lingüísticas, uniendo a personas de todo el mundo a través de la pasión por la cultura y el conocimiento. En este episodio esperamos inspirarlos a reflexionar sobre la importancia del juego en nuestras vidas y apreciar su poder para unirnos y enriquecernos. Los invitamos a vivir esta aventura con nosotros. Hoy, con la mente abierta y curiosa, compartan sus pensamientos y experiencias en las redes sociales usando el hashtag Sin Fronteras Juego. Prepárense para sonreír, reflexionar y tal vez incluso redescubrir el placer de jugar en todas sus formas. Sin Fronteras los llevará más allá de cualquier frontera. El juego es un componente esencial en la constitución del sujeto infantil, ya que no solo representa su actividad principal, sino que también es un medio fundamental para el desarrollo psicomotor, intelectual, afectivo y social del niño. A través del juego, los niños pueden explorar su entorno, interactuar con sus pares y adultos, y aprender a adaptarse a las normas sociales y escolares. El juego, por tanto, no es solo una actividad de ocio, sino una herramienta vital. Nuestra amiga psicóloga Blanca Nubia Orozco Giraldo abordará ahora este tema de manera específica. Muchas gracias. Bueno, primero, pues dispongamos también la mente como niños y niñas para que nos devolvamos en esa historia, para que retomemos lo que significó primero para nosotros. Entonces cerremos nuestros ojitos, por favor. Allí en casa también, no solo ustedes, sino allí en casa, quienes nos estén escuchando, vamos a cerrar nuestros ojitos y a contactarnos con esa infancia, con ese momentico en el que tal vez uno de esos juegos marcó nuestra historia, tal vez porque tuvimos la muñeca que tanto queríamos o el balón que tanto queríamos o porque no lo tuvimos. Y pensemos qué significó en nuestra vida ese juego, qué significó ese juguete. Y entonces, hablando de lo que tú decías, de la constitución del sujeto infantil, la idea es que este espacio sea muy reflexivo porque es también una invitación a esos papitos y a esas mamitas que están en casa para que se formen con nosotros y todos hagamos una reflexión en torno a lo que el juego significa en la vida de un niño, de una niña, en ese infante que está en desarrollo.
porque es infante que está en desarrollo, viene a buscar modelos y los puede encontrar, por ejemplo, según Winnicott, Donald Winnicott, que nombra que el juego puede hacer las veces de un objeto transicional. ¿Qué es un objeto transicional? Ese objeto, por ejemplo, la mantica, que para ese niño acoge, arrulla y acompaña. Entonces, vuelvan aquí a este espacio a recordar ya con sus ojitos abiertos que algún momento uno de esos juguetes, una de esas manticas nos acogió, hizo las veces de contención emocional. Y además, formó, como diría Freud, un tránsito y le acompañó al niño de una forma en la que, de alguna u otra manera, le permitió constituirse internamente. Entonces, cuando cogemos la pelota, cuando el niño y la niña en casa tiene su muñeca, no solamente está teniendo su muñeca, porque hay una diferencia enorme entre la forma de representación de un adulto, la forma de representación de un niño o de una niña, y mucho más de un bebé o una bebecita. Porque para ellos el juego, y desde aquí vamos a empezar la reflexión, para nosotros, a ver, yo le hago una pregunta. Rosario, para ti el juego hoy día, ¿qué significa? Lo sigo practicando. Soy juguetona por naturaleza. Qué rico. ¿Y qué significa para ti jugar? Significa una ampliación de la niñez. La transición de niño a adulto, pero sin dejar de sentir esa alegría de vivir. Ok, y para ti, Sofía, ¿jugar qué significa? Para mí jugar significa crear creatividad, futuro y recordar un poco el pasado. Eso es para mí jugar. Mira qué bonito que dices algo y que Rosario también lo nombra. Para los niños, para las niñas, el juego es creación, pero no es una creación solo del futuro, es una creación del presente, es el aquí y el ahora. Y eso para ellos es su realidad. Y miren la diferencia entre ese juego del adulto, que ustedes plantean, por ejemplo, ¿cierto, Sofía, que eres una creadora? Y que inventas productos y que patentas productos. Te permite fantasear, te permite construir desde ese imaginario. Pero para los niños, el juego, papitos y mamitas que nos están escuchando, no es un imaginario. Su muñeca es su realidad psíquica, ¿sí? Y le permite en ese momento transitar de ese camino infantil a ese camino ya juvenil, adulto y demás. Entonces, cuando la niña o el niño en casa, por ejemplo, no tiene su muñequita o se le quita su muñequita, no se le está quitando solo su muñeca, se le está quitando una parte de la extensión de su cuerpo, como nos dicen los autores que nos nombran. Para ellos, para los niños, para las niñas, sus juguetes son una parte de la extensión de su cuerpo. Por eso hablamos de la constitución del sujeto infantil. Y cuando hablamos de un sujeto, no estamos hablando solamente de una persona, sino de ese psiquismo. Ese psiquismo que se está conformando y que en este caso el juego viene a ser el lugar de ayudar a acompañar en esa formación, pero que también protege, ¿cierto? Entonces, en este momento pensar que para los niños y las niñas esa es su realidad, que ellos no están jugando como nosotros jugamos, sino que están viviendo una realidad, pensarlo a la luz de, a propósito que estoy en el consultorio, a la luz de un consultorio, miren lo que sucede y con esto cierro. Me traen una paciente, ella viene con su muñeca, habíamos hecho lo que nosotros como terapeutas llamamos alianza terapéutica, es decir, que ya había una confianza, paciente-terapeuta, y empezamos a trabajar con su muñeca en un momento para la niña muy doloroso que había perdido a la mamá. Bueno. Empezamos a trabajar con su muñeca todo el tema de la pérdida de la mamá y ella empieza a hablarle a la muñeca para que le hable a mamá que está en el cielo para decirle lo que ella no era capaz de nombrar.
y nombrarle a través de su muñeca. Y sucedió algo muy doloroso, y es que hay veces los papitos y las mamitas, en el desconocimiento de lo que es la salud mental, piensan que simplemente la psicología es un asunto de consejo o de hablar y ya está, y entonces yo ya la veo bien y me la llevo. A mí eso me generó mucho dolor, porque la niña venía apenas empezando a establecer ese vínculo con su muñeca para hablar a través de la muñequita. Y le dice la abuela: doctora, yo ya no la voy a traer más, yo ya la veo bien. Y todavía tengo esa muñeca aquí en el consultorio, es así de pequeñita. Nunca más la niña volvió, y seguramente ese duelo o está sin resolver, o tuvo que buscar otros elementos u otro psicólogo con la niña, porque incluso intenté contactarlas y yo le dije a ella la importancia que trajera a la niña. Pero miren que esa realidad de ese sujeto, es decir, de ese psiquismo, de ese ser humano y ese psiquismo que apenas está en conformación, no es igual que nosotros, que ahorita ya Efren les va a contar un poco también ese lugar del juego en el adulto y que ustedes mismos pues hemos vivido. Pero para el niño y la niña, el juego está empezando a mostrarles qué es perder la pelota, entonces empieza el duelo. Que en algún momento yo lo hablaba también y lo hablábamos con Sofía, no nos preparan para la muerte, no nos preparan para el dolor. Pero en el juego aparece que el niño se enoja, que el niño pega, que el juguete pega. Y cuando empezamos a observar en consultorio, por ejemplo, cómo se relaciona el niño con sus juguetes, podemos empezar a leer ciertas cosas de la relación consigo mismo y con su familia, con su entorno cercano. Porque está identificado con su juguete y le ayuda a esa constitución. Cuando está enojado, entonces en muchos momentos, o enojada, no pega él, pega su juguete. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, para resumir, dentro de esa constitución infantil, los juguetes y el juego le permite canalizar sus emociones y empezar esa construcción sana de la pérdida, del miedo, del enojo, del amor, de la luz. Muy bien. Gracias. Gracias, doctora. Es interesante. Personalmente, yo creo que el juego es fundamental para el aprendizaje en general. Y nos ayuda a superar nuevos retos. Incluso los animales aprenden a vivir jugando. Según Platón es interesante. Platón, para conocer a una persona se puede descubrir más en una hora de juego que en una hora de conversación. Interesante. El filósofo Schiller decía que el hombre solo es verdaderamente hombre cuando juega. Es bueno. Francisco, ¿te encanta jugar, Francisco? Con base a lo que nos... Sí, muy bien. En relación a lo que Blanca dice y a lo que tú comentas, Jan, efectivamente tengo una poesía que le he titulado Triste Agonía. Espero también sea del gusto de ustedes. Al volver a ser niño, te buscan los nietos. Desean jugar contigo con respeto y con cariño. Te montan de caballito y ríen todos contentos. Con gran alegría, ya pasó todo el día. Termina su rato, vienen los maltratos, llega la agonía, el cansancio te agobia, de nuevo la tristeza, la vejez llega a tu cabeza. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Desde Chiapas, gracias. Gracias, Francisco. A mio semplice parere, il gioco è fondamentale per lo sviluppo mentale dei bambini
e poi di noi adulti più tardi. Il gioco è parte della vita perché c'è l'emulazione dei bambini, guardano quello, tramite il gioco si esprimono e allarga la loro, giustamente, la loro mente a poter sognare, a rendere quello che è irreale reale e quello che è reale irreale attraverso il gioco. Si sviluppa tutto l'insieme. Io ricordo, parlo di me, quando ero bambina amavo giocare, ancora tuttora sto apprendendo a giocare agli scacchi. Allora, grazie Anna. È importante riconoscere che il juego non è esclusivo de los niños. Los adultos también tienen derecho a jugar y disfrutar de los beneficios que este ofrece. Queremos profundizar este concepto, el lugar del juego en el adulto, con nuestro amigo psicólogo Efrén de Jesús Castaño Gallego. Gracias, Diana. Un saludo entonces para todas las personas que nos escuchan. Y pues es muy bonito conectarnos con este tema que de alguna manera también como compartían ahora todos ustedes previamente, volver a jugar o seguir jugando nos conecta de nuevo con esa infancia, nos trae recuerdos. Decía Rosario que jugar es extender la infancia. Y de alguna manera es una infancia que justamente muchas veces termina de manera abrupta porque las demandas sociales le exigen al ser humano que tiene que crecer. Nos indican que ya es momento de dejar atrás los juegos, que tenemos que ocuparnos de las responsabilidades. Y entonces aquí, por supuesto, que es donde vale la pena comenzar a preguntarnos en qué momento a nosotros nos sucedió eso en nuestra vida. En qué momento a cada uno de nosotros nos empujaron hacia la vida del adulto. Es claro que en algún momento debemos crecer. Y es claro que esas son situaciones también que a veces se van presentando de manera natural. Ya nos decía que el juego no es una actividad exclusiva de los niños. Sin embargo, en la actualidad, de alguna manera se ha llegado a considerar que sí es así, desde algunos lugares. De hecho, haciendo investigación es muy fácil encontrar temas relacionados con el niño. Pero lo más seguro o lo más propenso es que cualquier búsqueda que nosotros hagamos en relación nos va a remitir a la infancia. Entonces nos van a hablar de los niños, de la importancia del juego en el niño, de cómo el juego desarrolla las capacidades lúdicas, permite al niño conectarse, explorar el mundo, conocer, tener contacto, socializar con sus pares. Pero de allí, cuando terminamos de abordar mucho material que hay en relación al juego en la infancia, hay un salto del juego en la infancia hacia el juego en la edad adulta. Y encontramos que en la edad adulta, y cuando digo que hay un salto es porque volvemos a encontrar material significativo donde hablan de la importancia del juego en la edad adulta, pero en el adulto mayor, donde se considera ya entonces que el juego termina siendo también un componente importante en las diferentes terapias a las que nos conlleva justamente ese tránsito ya por la etapa del adulto mayor. Y queda entonces como una brecha o un vacío que es la edad adulta temprana, que pasa con el juego de las personas adultas en su edad, en ese intermedio ya de su adultez temprana.
sí se dice que se habla y surge la pregunta, ¿cuándo se llegó a considerar que el juego ya no era una cuestión de adultos, sino que era una cuestión de niños? Y al parecer eso está relacionado justamente entonces con esa, esos cambios de la modernidad, de la posmodernidad, donde ya se le solicita al adulto que sea productivo. Y cuando se necesita ser productivo, ya no queda espacio para el juego. Se dice que el juego es una actividad que requiere de tiempo ocio. Es decir, que quien juega es porque, entre comillas, no tiene nada para hacer. Y cuando juega, pues no está siendo productivo. Es una de las miradas que tienen algunos autores y que valdría la pena entonces reflexionar en torno a ello. ¿Qué pasa con el juego en esta etapa que necesita muchas veces también tener unos puntos, unos factores de fuga para ese estrés que nos genera justamente la demanda de esta sociedad actual? Nos dice Bernard Shaw que no se deja de jugar porque se es viejo, sino que se es viejo porque se deja de jugar. Claro. Entonces, allí valdría la pena que cada uno de nosotros analice qué lugar le estamos dando al juego. Nos remiten a los primeros registros que hay sobre el juego y llegamos hasta el siglo V antes de Cristo, donde hay evidencias a través de pinturas y esculturas que nos muestran cómo desde allí las personas adultas estaban vinculadas con el juego. Jugaban con huesos, jugaban a los dados. De hecho, dicen que el juego en un momento dado fue una herramienta que les posibilitó sobrevivir a una hambruna muy fuerte que hubo en aquella época. Eso lo encontramos en un trabajo realizado por Esperanza Ferrer y otros compañeros investigadores, donde indican que, por tanto, el ser humano nunca debe de dejar de jugar. El juego ha de ser algo que permanezca dentro de las posibilidades que tenga el ser humano como algo para equilibrar un poco el estrés que le ofrece la vida cotidiana. ¿Para qué nos sirve el juego entonces en la edad adulta? Para serenar el alma, para tener formas diferentes de conectarnos con nosotros mismos, para desconectarnos de la rutina diaria, para reducir el estrés, para fomentar la creatividad. Este es un aspecto muy importante. Tal vez ya en otro momento nos habremos dado cuenta que las cosas que se dejan de hacer muchas veces pasan al olvido. Sí. Y por tanto entonces quien deja de jugar podría también tener una merma en sus funciones creativas. Y la creatividad, pues ya sabemos entonces que es muy importante al momento del ser humano tener más capacidad de resolver los conflictos de su vida. El juego en la edad adulta favorece la socialización, al igual que en los niños. Y esa es una parte importante. Nos dicen los investigadores que el niño, cuando tiene situaciones que superan sus demandas, acude al juego. También bajo esa misma búsqueda de encontrar algo que le ayude a lidiar con esa situación que de momento lo está superando. Y que lo mismo sucede con el adulto. Entonces aquí valdría la pena preguntarnos algo. Normalmente cuando nosotros adquirimos un hábito, pues ese hábito nos exige que lo estemos cumpliendo en los diferentes lugares donde habitualmente lo llevamos a cabo. Pero cuando nosotros queremos dejar ese hábito, normalmente necesitamos adquirir otras acciones u otras conductas que de alguna manera compensen aquel hábito que yo quiero dejar de realizar. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿de qué manera el adulto
está compensando ese vacío que le puede llegar a generar el tener que dejar de ser niño, el tener que dejar los juegos atrás para poder comenzar a hacer frente a la vida de adulto. ¿Con qué estamos llenando esos vacíos que podrían emerger a causa de ello? Bueno, eso lo dejo allí como preguntas, porque es muy bonito cuando nosotros mismos buscamos respuestas a esas situaciones. No que lleguen los demás a llenarnos con las respuestas que consideran, sino que nosotros mismos nos hagamos esas preguntas y miremos de qué manera en algún momento nosotros terminamos desconectados de esa vida de infancia y de qué manera en muchas ocasiones queremos volvernos a conectar, pero no lo hacemos porque nos da temor al qué dirán, nos da temor a la vergüenza, que es uno de los factores por los cuales a veces los adultos ya dejan de compartir la vida de los de en juego. Y también es muy importante preguntarnos, para quienes somos adultos y tenemos niños en bajo nuestro cuidado, de qué manera también a través del juego, si le damos lugar a él, podríamos tener una conexión más amplia, más segura, más de confianza para con los niños, teniendo en cuenta que ese es un medio a través del cual ellos suelen expresarse de manera más adecuada. Dejo hasta aquí para que demos lugar a otros aportes y posteriormente entonces vamos como a enlazando todas estas ideas y construyendo juntos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin Fronteras, un programa que emociona. Estamos emocionados. Este programa está hecho a tu medida. El corazón marca aquí el andar de tus sueños. Qué placer, Ángela. Gracias por venir a visitarnos. Hola. Hola. Hola, amiga. Hola, Ángela. Hola, bienvenida. Estamos hablando del juego. Sí. Allora, ¿te encanta jugar ancora, Ángela? Sí, el juego es una estación de risas, es música de alas, de pájaros, de hojas y besos robados mientras el cielo ríe. Es sentirnos girar en el eje de un rayo de luz, ascender en el milagro con que se multiplica la alegría. Wow. La definición, ¿eh? Sí, bueno. Ok, muchísimas gracias. Ahí sabemos por qué Ángela es toda una poeta. Ahí sabemos por qué. Sí. Es una grande poeta, Ángela. Allora, ahora Sofía nos contará sobre un evento cultural peruano. Sofía Calvo, de Lima. Sobre un evento cultural peruano muy importante que se llevará a cabo esta semana en Lima. Sofía, ¿qué se celebra en Perú en junio de cada año desde hace ya 10 años? Decían, hace poquito hemos tenido, es de todos los años, hemos tenido el día de todos los 7 de junio, el día de la bandera, y el tema de este importante que se lleva de patronato afroandino para la cultura y el desarrollo es integrar a los afro, a la cultura afro, más la cultura andina, y unificarlos para tener como que unión de costumbres, culturas, razas, porque mi país es pluricultural y un país enriquecedor, por ello el tener el patronato afroandino es como que dar un salto elevado para que sea reconocido también ante el Congreso de la República y poder hermanar mucho más nuestro país, porque recordemos que mi país tiene la costa, la sierra y la selva, y este patronato hace de unificar como una sola nación, una sola sangre,
y muchas razas, pero con una sola energía de sacar adelante nuestras culturas. Tenemos en la cultura afroandina, por ejemplo, la música, el baile, la comida. En la música tenemos el cajón, el sonido de la parte de acá de la mula o el asno. Con ello tocan también música, y las danzas que tenemos afros. También tenemos lo andino, que es todo lo que es la cordillera de los Andes y las ciudades que bordean las cordilleras, como son la sierra de mi país. Entonces, ambas culturas están unidas. Sin embargo, faltaba unir las culturas de la selva, y eso se está haciendo ya para integrarlo también dentro del patronato. Sería afroandino más la selva, que sería uno solo para avanzar con más fuerza, ¿no? Este tema de que todos los años llevamos algo muy importante este mes, y es muy riquísimo, tanto el mes que viene de julio, porque es el mes de nuestro cumpleaños, de nuestra patria, el 28 de julio. Y este tema lo va a abordar muy bonito Sergio, que no pudo estar aquí en el programa el día de hoy, pero él trae un material muy enriquecedor para todos ustedes. Espero que el próximo jueves pueda estar y él les pueda hablar más ampliamente, porque no quiero tocar temas de su especialidad, ¿no? Que él sabe muy bien tocar estos temas mucho más a fondo. Muchísimas gracias, Sofía. Es un evento importante en el que el gobierno peruano quiere difundir un fuerte mensaje de unidad. Los afroperuanos presentes en el Perú desde la época de la esclavitud, ¿no? Exacto, Sofía. Los tenemos desde la... ellos están desde el que los trajeron de otros países, y bueno, vinieron a radicar acá en territorio peruano. Ellos han sido esclavos y trabajaban en las grandes haciendas azucareras y también haciendas de algodón en Perú, en el Perú, ¿no? Entonces, ya gracias a Ramón Castilla, que se abolió la esclavitud y ellos pasaron a ser libres y ya no esclavos. Estamos hablando de 800.000 afroperuanos sí, a quienes a menudo se le niegan algunos derechos. Así es. También hay mucho, se está tratando de como que erradicar, pero todavía hay mucho racismo. Quieren, por ejemplo, para algunas empresas la presentación, aún todavía hay esto de la raza oscura o raza afro, tienen que estar en este trabajo, no en aquel. Hay todavía mucho por cambiar, pero se está tratando de, con estas, por ejemplo, con este patronato y con otras organizaciones más, de dejar a un lado este tema y afrontarlo como algo real, concreto y algo único, unificado, que todos somos la misma sangre, todos somos uno, y por ello necesitamos también darles el valor a ellos y hacerlos, como se dice ahora, ¿no?, empoderar y darles mejor calidad de vida, mejores trabajos, mejores propuestas para laborales, por ejemplo, donde ellos también ganen un poco más, cosas así, ¿no?, que todavía está en mi país cambiando, y bueno, esperemos que esto dentro de algunos años ya sea erradicado totalmente. Eso es lo mismo que está sucediendo con lo andino, ¿no?, con las personas que a veces bajan de los Andes con tipo de ropa especial, con las chanclas que le llaman en México, con las sandalias yanquis le llaman acá, donde a veces no es muy bien visto, ¿no? Pero es nuestra realidad,
son seres humanos que necesitan nuestro apoyo y nuestra calidad humana también para ellos, ¿no? Gracias, Sofía. La próxima semana tendremos el placer de profundizar en este tema con Sergio Jiménez, periodista de Canal Cultural Perú. Y aprovecho para saludar a todos los amigos que nos siguen desde Perú. Todos los peruanos, afroperuanos, peruanos, todos, italianos, ¿ok? Todos. Vale. Vi saluto tutti quanti e auguro a tutti una buona serata e una buona continuazione. Alla prossima. Bye. Ciao, Anna. Buenas noches a todos. Igual, gracias. Cuídate. Hasta luego. Ahora, queridos amigos, Rosario Morales Vargas desde Andalucía, España, nos presenta una reflexión poética que abarca la interacción intrínseca del cosmos y la experiencia humana en el cosmos. Efectivamente, todo tiene interacción. Las fuerzas fundamentales del universo son las responsables de las interacciones entre la materia y la energía. Escuchemos ahora Rosario Morales Vargas, que nos llevará lejos al cosmos, donde también juegan las estrellas. Bien, pues Jan, realmente ese fragmento lo tenía acorde a la presentación que este señor peruano iba a hacer hoy. Pero bueno, puedo hacer un comentario con respecto a la niñez. Pareciera que la vida es impresionismo sobre barroco, ocultando trazos de herida, definiendo juegos cognitivos, característica y trascendencia de jalones en alas del instante, libertad y colores. Divinas edades, arquitectas de época agonizadas y vivas, acopio de tiempo, estudios y perfiles, trazo de luces y sombra, modelando impulsos. Hoy somos aproximadamente del ayer. Nuestra vida, tan completa y enamorada, esconde las lágrimas ante el arte de sentirse viva. Somos metamorfosis en carne viva. Es un pequeño fragmento con relación a lo que también tenía escrito con el tema de los niños, pero ya los doctores han hecho también su parte. Yo he puesto un poquito también de la mía, y cósmicamente yo creo que el cosmos todo es interacción. Todo somos parte del mismo. Si desarrollamos conciencia, es para respetar y disfrutar de ella sin menospreciar la vida, sea de las características que ésta sea. Ese fragmento lo dejaré, si no te importa, Jan, para la próxima reunión, para el próximo jueves, porque estaba acorde a la presentación que iba a dar, te digo, esta persona, este señor peruano, este periodista peruano. Así que podría extenderme si quieren, pero creo que habrá personas que también quieran hacerlo. No sé cómo ustedes crean. Gracias, Rosario. ¿Quiere que lea algo más? Sí. Bueno, dice, a veces cuando se dan injusticia y discriminación, me encerraría entre letras y mandaría todo a volar. Esa niñez con la que todos cargamos, que tan responsable nos la hicieron sentir, se hace cúmulo de sensaciones en espiral, triste y a veces alegre. Siempre vamos experimentando juegos de libertades, ediciones de inocencia y escapularios de vida entre sueños y realidad. ¿Quién no acepta la diversidad? No hace falta vivir limitado. Aún seguimos en la leyenda de los años recordando diferenciales. Del ayer al hoy, a la condición humana le queda mucho para llegar de un extremo al otro. Con o sin tecnología, necesidades y demanda, debemos y seguimos jugando con alma de esclavitud. Aún seguimos sujetos a muchos complejos que nos limita a vivir ampliamente. Fuera de discriminación,
fuera todo eso que nos puede de alguna manera bloquear la vida. Toda cultura aporta lo que somos desde nuestros inicios y todas son significativas. En el cosmos todo es interacción, no lo olvidemos. Pues así es como yo te podría leer, les podría decir mucho más. Pero bueno, como es una interacción, cedo la palabra a otra persona. Gracias. Gracias, Rosario. Por nada. Sí, es muy interesante. Ángela, ¿quieres concluir con un mensaje sobre la red de mujeres? Yo quería, si estás de acuerdo, hablar sobre el juego. Ok, de acuerdo. ¿Está bien? Sí, sí. He recogido unas frases: el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que llevaba dentro y que le hará mucha falta. Pablo Neruda en Confieso que he vivido. Sí. Holderlin dice: no arrojéis demasiado pronto al hombre de la cabaña donde ha transcurrido su infancia. Defiendo mi derecho a recuperar la inocencia. Y Roldad dice: si me preguntan cuántos años tengo, siempre contestaré que tengo 8 años. Y yo me quedaré también de 8 años, porque es que no dejes por nada del mundo que tu quietud se convierta en olvido, sobre todo en un mundo cada vez más acelerado y estresante. Es importante hoy más que nunca recordar la importancia del juego. ¿Por qué jugar? ¿Por qué volverme niña? ¿Por qué ser niña? Porque es fundamental, a través del juego, aprender nuevamente de los niños cómo exploran el mundo que les rodea, desarrollan habilidades sociales, aprenden a resolver problemas y a fomentar su creatividad. Y los juegos imaginativos permiten experimentar diferentes roles y situaciones, lo que nos ayudará a comprender mejor el mundo y a los mismos mundos que llevamos dentro. Claro. Además, el juego no es exclusivo de la infancia. Debemos volver a jugar, porque cuando tú juegas, activas el presente. Cuando tú juegas, activas tu memoria. Pero cuando tú juegas, te conectas con los seres humanos. Y esta es la manera de activar el asombro, de volver a sentir las emociones que nos da 1, 2, 3, voy saliendo por ti. Y recuerdo mucho a mi nieta de 10 años, lo que me decía, tan hermoso: cuando juego, tita, cuando juego, se me asienta el corazón como mariposas en medio del sol. Por eso es bonito jugar. Lindo. Yo preguntaría, ¿realmente todo lo que hacemos en la vida no es un juego? Yo contestaría. No es una constante inquietud de curiosidad por saber hasta dónde damos de sí. Si nosotros hacemos todo lo que hagamos en la vida, lo hacemos con esos deseos, realmente yo creo que es parte del juego. Francisco, ¿a qué juegos jugabas cuando eras niño, Francisco? No te vayas, Francisco. Ah, ¿dónde está Francisco? Francisco, no le sacatelle. Si no, Rosario, ¿qué juegos jugabas cuando eras niña? Yo, si yo te contara, Jan,
Yo era un arma libre totalmente. Mi ciudad era muy chiquita, rodeada de campo. Entonces lo mismo estaba jugando con animales que con niños. Yo nunca me preocupé por pensar qué voy a hacer, porque si no tenía juguete, yo viví en una época de posguerra, de dictadura. Entonces no había juguete, pero yo tomaba el barro y lo moldeaba y hacía el muñeco y lo ponía al sol, se secaba, wow. Y entonces agarraba la tijera y de la funda que mi madre tenía guardada, yo le hacía vestido. Luego no vea la que me liaba mi madre. ¿Dónde está la funda de la cama que no la veo? No lo sé. No lo sé. En la cajita de muñeco, ahí tenía la funda corticheada para hacerle vestido al muñeco de barro. Wow. Nunca me he aburrido. Y he buscado, más que buscar los demás, me han buscado las niñas a mí como amigas. Y me ha gustado. Me ha gustado compartir. Por eso te digo que es una actitud ante la vida. Es una actitud ante la vida. Ayer estuvieron los amigos de Isabela, vinieron a casa a comer. Bueno, decían, pero que juegue tu abuelita, porque con ella lo pasamos mejor, y ahí me tuviste jugando con los niños. Bueno, te decía que nunca se termina de ser niño. Wow. Y lo disfruté enormemente. Sí. ¿Tú de pequeño qué juegos preferías, Francisco? Bueno, vas a ver, Jan, que me hicieron recordar a mi niñez cuando yo estaba bien pequeño. Acá en Chiapas teníamos, hay un lugar que le hacemos llamar el rodadero. Es una empinada en donde nosotros colocábamos un cartón, nos sentábamos sobre el cartón y nos íbamos deslizando hasta llegar al río de San Roque. Es un barrio que nosotros tenemos, que todavía ahí vivo. Ese barrio, ahí en ese lugar había el barro que menciona Rosario, sí. El cual nosotros ahí en la escuela nos hacían que lo fuéramos a traer, el barro, hacerlo, amasarlo y sí. Hacer las máscaras de parachico, sí. Que qué todavía lindo. Se sigue celebrando aquí en Chiapas. Qué lindo. Ahí está. Blanca, creo que quería decir algo, doctora. Sí, dos cosas, porque escuchando a Francisco y escuchándote, Rosario, estaba pensando y recordando también, bueno, Blanca Nubia, de que jugaba a la comidita, a hacer comidita, pero me parece muy bello porque tuve un recuerdo, también jugaba a ser psicóloga, y aquí está, mira, sí, psicóloga, me ponía tacones, estaba muy pequeñita, me ponía tacones y me iba por el patio. A decir, aquí va la doctora Blanca. Y mi hermana se reía, y sí, aquí va la doctora Blanca, aquí va en este tránsito de la vida. Pero quería hacer una reflexión en relación a lo que Jan estaba nombrando, de cómo el juego ha cambiado, y pensar que el juego ha cambiado, sí, es real, y que todas las sociedades jugamos y todas las sociedades creamos, como lo decía Sofía, a partir del juego también se crea, ¿no? Y lo decía en cada uno de nosotros. Pero a mí me parece muy valioso que también pensemos en que si bien nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas están muchas veces incluso con el celular o con su pantalla, que también pensemos eso que ha posibilitado para la sociedad. Por ejemplo, para la emergencia de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para todo esto que ha hecho ahorita un boom en la IA. Porque de pronto nos podemos quedar también en un asunto un poco quizá emocional de lo que para nosotros era jugar, y pensar que para estos jóvenes, por muchas cosas, porque la sociedad ha cambiado, porque las culturas cambian, porque el ser humano está todo el tiempo en continua transición, también a estos jóvenes, a estos niños, niñas, les ha tocado un mundo diferente. Pero pensemos, estas formas y estas nuevas formas de juego, ¿qué les ha posibilitado también? ¿Y cuáles son los retos y cuáles son las dificultades? Porque no todo es una claro. posibilidad, ¿sí? Claro. Por ejemplo, para un niño, una niña, todo el día estar en una pantalla y sus ojitos, ¿esto lo que implica? Y que hagamos una reflexión, bueno, ¿será negativo que ellos estén en su pantallita con el juego, o será el asunto de cómo estamos manejando eso? Porque yo los escuchaba y decía, qué interesante pensar que todo ese desarrollo que también ha habido en relación
a la tecnología, viene de la mano de pequeños juegos, yo no sé si lo recuerdan, se me escapa el nombre, que era algo así como un... Sí, es un reflejo de otro juego. Sí. No, y como unas, amor, si te acuerdas, como unas, ¿qué? Se me olvidó. Que era, apenas salían unas letricas, eran los pequeños jueguitos que salían. De memoria. Después, entonces el celular, y en el celular la tal culebrita era el juego. Después, ¿cómo nos hemos venido transformando también? Porque antes en los discursos, que también son muy importantes de pensar, tienden a que nos quedemos allá. Y son formas y culturas distintas, que tienen retos distintos, que tienen posibilidades distintas, y que es muy importante evaluarlas y vivirlas todas para integrarlas y seguir creciendo y seguir creando. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo, doctora, totalmente. Sí, cada época trae consigo su propio juego, pero también desarrolla la creatividad, que es lo importante, y los reflejos. Y sus propios retos también, ¿cierto? Porque sí. Eso implicaba, para nuestros padres era súper complicado vernos. Yo recuerdo de niña que vivía en una finca hermosa y había algo así como, no sé si saben el término, unas pencas, uh-huh. ¿sí? Y nos lizábamos en ellas por las mangas. En las pencas, y para ellos, para nuestros papás, no era nada chévere, porque pues claro, nos caíamos, nos acurriábamos, de todo sucedía, pero ahí aprendíamos, y así es esta sociedad ahorita, cómo claro. aprender y cómo enseñar, y cómo decirles también, hay unos riesgos muy grandes sí. en la actualidad, con todo esto que está ocurriendo. Sí, perdón, ya, no, adelante. No, vale. Sí, yo creo que sí, que es necesario. Los juegos de ahorita, yo era resistente a la tecnología, pero pues hay que vivir con la época, con el día, con el hoy. Y para querer conectarte con otras personas, tienes que involucrarte. Entonces dije, bueno, pues vamos, y comencé. Y la verdad es que vale la pena, porque aprendí. Aprendí muchas cosas que no sabía. Entonces digo, no es tan mala la tecnología, es mala según el uso que tú le das. Y claro, por supuesto que cuando los niños usan la tecnología, uno tiene que estar al pendiente de qué cosa está usando y no permitirle determinadas cosas, porque todavía a lo mejor la edad no es pertinente para ella. Pero sí no desconectarlo con la realidad, porque va a ser su futuro, su realidad. Y no queda de otra, nos guste o no nos guste, así es, así va evolucionando la vida. Pero es muy, muy interesante. Efren, ¿sí? ¿Gustaría agregar algo? Sí, en relación a lo que vienen compartiendo en este último momento, me parece muy interesante cuando escucho esos temas que abarcan la palabra cambios, porque efectivamente pues desde el principio lo venimos nombrando, cómo esos cambios han tenido incluso una influencia en relación a la forma como se presenta el juego hoy en día en los adultos, pero también emerge cómo ha habido un cambio en el juego de los niños. Yo recuerdo también que uno de los juegos, yo fui una persona que en un momento, en una etapa de mi vida, de mi infancia, vivía en el campo. Y uno de los juegos preferidos eran similares a los que nombraba Blanca Nubia. Nos íbamos en unas tablas y salíamos deslizados por los potreros. Y bueno, y muchas veces habían unos accidentes allí muy interesantes. Yo, por ejemplo, tengo unas cicatrices en mis rodillas que a veces no lograba controlar bien el móvil que me había preparado para deslizarme, y entonces me accidentaba. Otro que no sé cómo es que lo llaman de pronto, pero hay mucho en los juegos infantiles, que es como un palito que sube y baja, se montan uh-huh. en los dos extremos. Por aquí nosotros lo llamábamos chupapaletos, lo llamábamos acá en mi lugar. Y allí también había unos accidentes muy interesantes, nos divertíamos mucho, pero había pérdidas de dientes, narices rotas y en fin. Entonces, también emergía allí el hecho de que nos decía Rosario
Claro, hay una evolución en la tecnología, pero en esencia el ser humano mantiene una naturaleza que permanece. Claro. Y esa naturaleza lo conlleva a que pueda disfrutar de la misma manera, no importa cómo avance el tiempo, o que sufra también de la misma manera, no importa cómo cambien las generaciones. Y en ese sentido, me parece que es muy valioso que nosotros entonces lo que hagamos es mantener una atención plena para identificar cómo esos cambios pueden llegar a beneficiar al ser humano o lo pueden llegar a perjudicar. Porque claro. Bueno, entonces si hablamos, tomando el ejemplo de lo que decía, los riesgos que implicaban aquellos juegos a veces un poco extremos, y en cambio una persona, un niño en su celular, pues uno diría, ¿qué le va a pasar a ese niño ahí todo juiciosito? Pero efectivamente también hay estudios que nos cuentan cómo a través de los juegos virtuales se presentan unos daños significativos neuronales, psíquicos, que valdría la pena considerar. Y también Blanca Nubia nos nombraba el hecho de que también pueden haber unos beneficios importantes desde ambos lugares. Entonces yo invito es a mantener activa nuestra atención plena para que sepamos identificar qué de lo uno y de lo otro puede ser constructivo para nosotros y para nuestros niños y qué puede ser perjudicial para que estemos ahí buscando el equilibrio. Muy bien. ¿Saben lo que yo hice? ¿Saben lo que yo hice ya de mayor? Subimos un volcán que ya no tenía, ya no erupcionaba. Subimos un volcán y desde arriba dije que se sentiría echarse como si fuera una rampa hasta abajo del volcán. Tomé la manta de mi hijo, me la planté debajo, me senté en ella, jalé de la manta y me fui hasta el fondo, hasta la falda del volcán. Increíble. ¿Cómo jugabas en Perú cuando era niña, Sofía? Qué locura, Rosario, me sorprende. Todavía te falta saber. Sofía, no te sorprendas mucho. Mira, yo ha sido algo muy diferente lo mío. Desde niña con mis hermanos, porque antes de mí tengo también otra hermana mujer y de ahí vienen varones. Entonces, como que yo no podía jugar con ellos porque venían siendo los varones, pero a veces solíamos jugar y ellos se entretenían desde ya jugando. ¿Y qué hacía yo? Yo me entretenía creando. Por ejemplo, si ellos decían, vamos a jugar al restaurante, por decir, ellos preparaban la comida y no sé qué, yo en la estructura. Agarraba las sillas de mi madre, cogía unas tablas por allí, unas cajas por allá. Cuando llegaba la noche, mi madre a bañarse, a cenar, y yo seguía en la construcción, y mis hermanos habían terminado de jugar, y yo continuaba creando. Luego en el colegio lo mismo, en primaria igual, o sea, en primaria ya el teatro. Yo entre mí me quedaba mirando, decía, el teatro, pero el teatro no tiene ni cortinas. Le falta acá el techo, le falta dónde se van a sentar. O sea, lo mío era la creación. Y ellos, por ejemplo, el día de Semana Santa, que ya que sacrifican un alumno, un compañero hacía de Cristo, el otro, y yo decía, ¿dónde está la cruz? ¿Y dónde está el Santo Sepulcro? ¿Dónde? Entonces yo me pasaba creando. Y pasaba las horas y nunca terminaba, porque siempre me quedaba en la mitad de los juegos. Pero ojo, para terminar, esto es muy importante, hay que hacer otro programa porque el juego unifica. Cuando tú ves, dale a tu hijo, elígele qué es lo que quiere jugar tu hijo. No le digas, vamos a jugar esto. Hijito, ¿qué quieres jugar? Ahí ese niño... No soy psicóloga ni he estudiado eso, pero me gusta mucho investigar y mirar mucho. El diseñador es muy visual. Va a decir, quiero jugar esto, quiero jugar aquello. Ahí estás ya, el niño va sacando, va aflorando algo de lo que quiere ser en el futuro. Lo mismo era con un sobrino, odontólogo, por ejemplo. Mamá, esto le gustaba mucho mirar cuando cortaba.
lavan la carne y esto, lo, y ese niño, y es odontólogo, y le gustaba ver los dientes allí, de los animales, etcétera. O sea, un juego que va aportando para el niño a su, cuando quiere una carrera. Y por último, me pasó a mí, en la relación con mi esposo, que en paz descanse, fue una relación muy hermosa, muy armónica, un ser espiritual muy, muy, muy especial. Y con él jugaba. Eso hay que ver en otro programa que es muy importante. Jugábamos y eso unifica, eso te hace más cercano, te da mucho valor, dentro del matrimonio el juego. Yo jugaba de él de muchas maneras y me sentía única y especial, me sentía la niña de sus ojos y él se sentía como que era parte no de su esposa, sino de algo más, su compañera de juegos. Eso hay que tratarlo con los doctores, psicólogos, el próximo programa. Es muy interesante y en un matrimonio es muy enriquecedor y saludable. Uno se siente con el corazón lleno, repletito de amor de ambos, porque se jalan como que las energías y las hacen algo interesante y bonito. Efren. Sí, gracias, Jan. Aquí como dando continuidad a lo que nos comparte Sofía, me parece muy valioso. Efectivamente, yo también pensaba ahora que este espacio ameritaba, y más cuando tú decías, Jan, sobre la posibilidad de estar abordando investigaciones que nos permitan dar cuenta de manera más amplia sobre este tema. Entonces, me parece relevante nombrar que, apoyándome en La Nación, donde nos muestra en su página web, que los griegos eran unos de los maestros para las Olimpiadas, los Juegos. Para ellos el juego estaba pues en el fundamento de su vida. Y ellos hablan sobre dos conceptos que son Cronos y Kairos. El Cronos nos habla del tiempo de la urgencia, y esa urgencia llega justamente cuando nos dejamos sumergir en el mundo del estrés. Y esto perfectamente cabe en el campo laboral, en el campo, como nombraba Sofía, de la pareja. Mientras que también hablan de que el Kairos, en cambio, es el tiempo de lo oportuno. Es el tiempo de la risa oportuna. Es el tiempo de jugar. Entonces, a través de esos espacios del juego, se puede posibilitar que nosotros como seres humanos en nuestras interrelaciones personales no caigamos en la urgencia. Porque cuando caemos en la urgencia va a ser muy difícil salir de allí. Y muchas veces caemos a esos lugares de la urgencia porque no propiciamos esos espacios de esparcimiento, de lo lúdico, del descanso, de compartir, de hacer cualquier cosa. Si no jugamos, vemos jugar. Pero esos espacios en familia son muy importantes. Entonces, aludiendo a estos dos conceptos, Cronos y Kairos, creo que valdría la pena considerar la importancia de evitar la urgencia a través de esos espacios de esparcimiento. Personalmente, no, es muy, muy interesante realmente este tema de hoy. Nunca he dejado de jugar. Hace dos días, mi hijo, que tiene 34 años y vive en Alemania, se llama Jonathan, me envió un juego de mesa. He tenido tres hijos, y el último, Gaia, tiene 7 años. Me pide que juegue con ella todos los días, siempre, de la mañana a la tarde. Siempre 24 horas de juego con ella. Ese tiempo que paso con ella jugando es muy precioso, realmente. Es algo tan hermoso que no se puede describir. Había olvidado
al niño que había en mí antes. Y lo encontré de nuevo gracias a ella. A mi hija no le gustan las muñecas, Blanca. No tenemos de muñecas en casa. Prefiere los dinosaurios. Tenemos muchos dinosaurios en esta casa. Gatos, dinosaurios, etc. Hoy en el parque tocamos el restaurante, como Sofía dice. Es un juego muy conocido, creo, ¿eh?, por todos. Ángela, ¿no quiere jugar al restaurante? No. Ángela, ¿puede jugar al restaurante tú? Por supuesto. Yo puedo jugar al restaurante. Yo sé jugar trompo, jugar bolas, porque les voy a recordar, mi familia, éramos 13 hijos. Y yo estoy en la mitad de mi hermano mayor y el hermano que sigue y otro que sigue, eran tres hombres para mí. Y entonces yo no me detuve porque tenía la fuerza de ellos que me invitaban a jugar con ellos. Y yo entonces comprendí todo lo que tenemos de habilidades. Lanzar el trompo, silbar, llamar, escalar el muro, caerme el muro, hacer las casitas, las chocitas de los indígenas, atacar. Wow. Y te digo, yo sigo jugando como niña. Les puedo leer este poema para mi nieta, que se llama La risa de tus ojos. ¿La risa? La risa de tus ojos. Lo sabes, Emma. ¿Cuál es el mejor momento de mi vida? Cuando logramos permanecer en clave de risa, temblando de júbilo en el abrazo. Piensa en la casa de piedra, donde jugábamos a las escondidas, extendiendo los dedos cuando contabas 1, 2, 3 por mí. He conseguido en nuestros juegos ser sandía y tu granadilla, mirar la luna conquistada el día que fui astronauta, con el vestido nube amparando tus sueños. Pensar que las dos vivimos en un mundo por turnos, como el cuaderno de la escuela, con dibujos de soles o de casas, con puertas abiertas al poema en el fogón del amor. ¡Ay, qué ternura! Gracias. Cuando era niño jugaba al médico, ¿eh? Tenía muchas sobrinas y tenía muchos clientes, ¿eh? Pero no quiero entrar en detalles. Ok. Era un niño. Tenías muchas piezas para examinar. Sí. Blanca. Jan, estoy, perdónenme, pero me estoy retirando. Tengo otro Zoom. Creo, sí. Ok. Ha sido un gusto haberlos tenido. Gracias. Y los esperamos la próxima semana. Estaremos nuevamente juntos. Sofía, espera. Dice que te me retires, te digo algo, porque por eso levanté la manito. Ya. Yo creo que tienes toda la razón y invito a que hagamos otro capítulo también hablando del juego en la pareja. Y me hacías pensar y pensaba en dos cosas. Uno, en que antes de que tú intervinieras, yo estaba pensando en la obra, el crear para nosotras que escribimos, que pintamos. Es un juego maravilloso. Pero lo conectaba con lo de la pareja y me hacías pensar en algo. A mi esposo, a Efren y a mí, nos ha sostenido el que creamos juntos música. Todo el tiempo estamos, desde que nos conocimos, hacemos tarjetas, manualidades. Entonces, qué chévere que hagamos un programa al respecto. Gracias, Sofía.
Sí, muy interesante. A ver, depende de Jan, ya iremos viendo, pero eso unifica, ayuda mucho. A mí me ayudó mucho, 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 y en todo. En jugar a las escondidas, a la gallinita ciega, es entre parejas, es una cosa hermosa, muy bonito. Gracias, Sofi. Chao. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Adiós, adiós. Chao, Sofía. Sí, ¿tienes algo, Efren? Perdón, yo termino mi intervención. Sí, Blanca. Yo estaba sorprendida, admirada, gratamente admirada, observando cómo este capítulo se extendió, y se extendió en un momento. Miren cómo funciona la psique humana. Cuando empezamos a conectarnos con nuestros juegos, cuando empezamos, porque de alguna manera, miren cómo el jugar nos conecta. Entonces, se nos fue el capítulo largo, 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 porque nos conectamos con nuestras niñas y niñas interiores. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jan, sí, me gustaría también compartirles un fragmento que escribí relacionado con este tema del juego en el adulto. Entonces, en medio de una multitud infantil, una persona adulta se encuentra perdida de sí. Y en los giros de un carrusel de niño, su alma perdida se encuentra de nuevo, jugando de nuevo, soñando de nuevo, sanando de nuevo, empezando de nuevo. Qué lindo. Muy bien. Estupendo. Lindo. Una declaración de amor. Ahora sí ven por qué me enamoré. Qué bello. Fran. Qué bello. Fran, Francisco. Francisco, tu micrófono. También me... Sí, ya creo que sí me escuchan, ¿verdad? Ya. ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, ok. Claro. Bien, me despido con una poesía que le he titulado Pude haber sido. Pude ser tu hombre, ese, el que tú soñaste. Pude haber sido él, pero me dejaste. Ahora solos nos vemos. Quizás te gustaría que te hablara. Quizás, pero no lo hacemos. Solo nos sonreímos. Observo tu mirada que me mira y siento que me sigue. Y cuando pasas a mi lado, te miro y te sigo, solo con la mirada. Muchas gracias. Muy bien. Ni hablar. Queridos, cada quien a su aire. Sí, pero... Queridos amigos de todo el mundo, este episodio también ha llegado a su fin. Les recuerdo que se suscriban a la página de YouTube de Cultura Project, donde encontrarán todos nuestros videos. Los esperamos en gran número la próxima semana. Sayonara. Gracias. Chao a todos. Bye. Chao, muchas gracias. Bye. Que sigan soñando y jugando. Gracias a todos. Gran abrazo para todos. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escar. Ayuca, mai, mi pasaporte, piscaj, manancan. Hawaii, mi guan, son cocuna, chasqui.
cuna, manam suyas han. Ay, yo camay mi pasaporte, es bajmanam can. Joey ni wan, son cocuna chaski. El mismo cielo unido sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, volamos sin parar, en cada nota un mundo por explorar. Sin fronteras, de soñar. Sin fronteras, juntos vamos a bailar, con alegría el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.